Vamos a arrancar con este festival de Bossa Nova que empieza el 20 de febrero en Buenos Aires. 10 años Bossa que se viene Nova. Haciendo este festival. Tiene dos sedes, el Centro Cultural Carlos Gardel en la calle Olleros al 3600 y el anfiteatro de Parque Centenario que está allí en Caballito. Lo que hay que decir de este festival es que tiene grupos alternativos de Bossa Nova. Vos viste que tanto el samba como la Bossa Nova han ido sufriendo distintas mixturas en los últimos años con el hip hop, etc. Pero estos grupos lo que hacen es rendir culto a esta música que tanto queremos y bueno, estrecha también los vínculos entre Argentina y Brasil. 20 de febrero, durante 10 días después de los carnavales. Cambiemos de tema, falleció Laura Bosch. Falleció Lara Boch, que fue el creador de Grupo Planeta, el que convirtió a Grupo Planeta en una corporación internacional, tenía 68 años, era un empresario voraz. Si hay que definirlo de alguna manera, es eso, porque de tener una editorial que bien podía dedicarse exclusivamente a libros, empezó a tener canales de televisión, diarios en otras partes del mundo, por ejemplo, joven. Planeta, 68 años, sí. Planeta es dueño del Tiempo de Bogotá, por ejemplo, y es dueño de Antena 3 en España tiene, y es dueño de Sudamérica para totalmente, toda Sudamérica. Totalmente. Y es un grupo que tiene arriba de 25 editoriales y están más de 25 países. Falleció este fin de semana y hoy es sepultado en España. Y por último, ¿qué es Call Me Francisco? Call Me Francisco es la película que se va este jueves, se hace la rueda de prensa presentando esta película que se va a estrenar en octubre de 2015. Call Me Francisco está inspirado en el libro de Evangelina y Mitián, que recorre la vida del Papa desde que era pequeño, muy joven. Rodrigo de la Serna es el Papa joven. Es una coproducción con Italia. Italia ha puesto mucho dinero para competir con la otra película que se va a llamar Francisco, soy el padre Jorge, y que está inspirada en el libro de Elisabetta Piqué, protagonizada por Grandinetti, a quien estamos viendo allí. ¿Vos sabés que yo estuve viendo fotos? Es increíble Grandinetti cómo se ha ido transformando hasta ser el Papa. Sí, mirá. Todavía no lo hemos visto actuar, ya se empezó a filmar en Buenos Aires, 8 semanas aquí y se termina de filmar en Italia. Allí lo estamos viendo en pantalla. Mirá vos lo que es Grandinetti como el Papa. Mirá vos. Qué el 3 de diciembre quedó, ¿no? Tuvo una audiencia pública con el Papa, allí aprendió a observarlo, a ver sus gestos, claro, etcétera, y ya se ha hecho francisquista. Mira, nos vamos casi santificados con vos. Sí, urbe. Estás de blanco. Estoy de blanco. Estás de blanco, hablaste del Papa y con eso nos vamos hasta mañana, sí. ¿Te parece? Urbe Torbi. Hacemos hasta ahí. Está. Está. Acá vino el Papa también, amigo. Sí, yo tengo foto con él también. Bueno, ahí está. Bueno, chao, hasta mañana. Vamos.